Y también está Galilea. Se pasó. No, pero sí hay unos semidesnudos que creo que nunca los había hecho Galilea Montijo. Y pues bueno, ahora lo están haciendo con Nache. Pues bueno, creo que teníamos que festejar a lo grande el octavo aniversario de la revista, ¿no? O sea, finales de noviembre. ¡Epa! Y pues bueno, tuvimos todo el mes de diciembre para elegir bien el material y que pues todos los caballeros quedaran contentos con esta publicación. Bueno, el material. Sin duda. ¿Y no hacía frío? Oye, sí, hacía un poquito. En lo que hacían estas fotos. Bueno, las olas la revolcaron un par de ocasiones, pero bueno, mostró como contenta. Después del revolcón de las olas, bueno, ustedes podrán ver ahí unas fotografías. Pero ¿cómo que la revolcaron las olas y para arriba? Después del yate nos fuimos ya a una playa porque teníamos que obviamente trabajar en todo lo que planeamos. Claro. Y pues bueno, después en la playa quedó ya embarcada en la playa, ¿no? Entonces, es no de Galilea. Es ya amiga nuestra, amiga de H, es la tercera vez. Octavo aniversario. ¿Perdón? Sí, por supuesto. Muchos años y la verdad es que creo que todo el tiempo podemos trabajar juntos. ¿Ella llegó acompañada de algún galán? No, ella está sola por ahora. Se ligó a alguien allá. En noviembre estaba sola. No sé qué estuvo haciendo en Miami. Habría que preguntarle a ella, pero sí, en la sesión llegó todo el tiempo sola. Que todo mundo le teme a Galilea Montijo. ¿Qué? No sé, como que impone. La belleza de Galilea impone, pero yo estoy convencido que pronto encontrará a alguien por ahí. Esas fotos ayudan. El mundo. Pues la foto va a tener... Solo las olas, ¿eh? Solo hubo revolcón de olas. No hubo nada más. Pero está muy maquillado. Sí, nosotras siempre miramos lo mismo que los hombres, el pelo y los ojos. ¿Qué pasó, Alfredo? Bueno, habrá que preguntarle a Felipe qué está. Pero ahí no hay montañas. Sí. Montañas.